siguiente vuelta la vamos a hacer vamos a preparar aquí para añadir en la esquina entro hago un medio punto voy a hacer dos uno y dos y ahora vamos a coger estos cuatro relieve uno dos 3 y 4. En medio punto. Queda muy bajito, lo vamos a hacer, mira, como hemos hecho, perdón que deshaga, pero que vamos a hacer mejor en punto en relieve, pero en punto alto. Los dos medios puntos se quedan en las esquinas, nada más. Y lo demás va en punto alto porque al ser relieve se queda más cortito. 2. 3 y 4 y se quedará a la altura del medio punto que hemos hecho en la esquina. Vamos a coger en relieve también y en punto alto el comienzo del motivo. Ahora voy a hacer estos dos juntos. Así que hago. Sin terminar y el siguiente, sin terminar, termino. Separo con dos cadenas. Y vuelvo a hacer lo mismo con los dos siguientes. Uno y dos. Termino. ¿Vale? Y así vamos a ir haciendo aquí. Separo con dos cadenas y de nuevo. 1 y 2, termino, separo con dos cadenas y así toda la vuelta hasta llegar a la esquina de nuevo. 1 y 2, termino, dos cadenas. Vale, vamos a ir haciendo esto por toda la vuelta. Ya cuando llegas aquí no haces dos cadenas, ya tienes que hacer igual que hiciste aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos en relieve dentro de la esquina un dos medios puntos un dos tres cadenas y un dos medios puntos y de nuevo repito lo que hemos hecho en este lado todo esto por todos los Lados que me quedan, y así de bonito nos va quedando. Vamos a hacer otra vuelta. Venga, la siguiente vuelta la haremos de la siguiente forma: entramos de nuevo en la esquina. Vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2 Esto es media esquina y ahora punto alto sobre cada punto. Aquí tengo 1 2 3 4 5 6 y 7. Vale, pues ahora estos dos que están en relieve los cogemos juntos y hacemos un punto en relieve. Y donde tengo espacio de dos cadenas, hago dos puntos: uno y dos. De nuevo. El que está en relieve, que son dos, los cogemos en uno, en relieve, y en el espacio de las cadenas hago dos puntos. Pues así todo el tiempo hasta llegar de nuevo donde tengo puntos. Y haré los puntos. Vale, aquí van dos. Cuando llegas aquí, estos dos son los últimos que haces juntos y luego ya va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí me han salido aquí igual, sin contar la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues aquí me han salido 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad es que son 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, perdón, que me había equivocado. Eran 7. 7 y los 2 de la esquina, las 3 cadenas, los 2 de la esquina. Así por toda la vuelta. Hacer una vuelta, le voy, a, le voy a añadir otro color. En medio punto alto, un punto en cada punto, en medio punto alto y en la esquina tenemos que hacer dos medios puntos, tres cadenas, dos medios puntos, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, empezaré por ejemplo aquí. Uno y dos medios puntos y después cuando acabe haré las tres cadenitas o una cadena y un punto y un medio punto para cerrar la vuelta aquí, pero tengo la, la esquina incompleta y ahora empezamos ya en cada punto que aquí tengo el primero, medio punto, medio punto. ¿Vale? Un punto en cada punto. Hasta llegar a la esquina. Hago dos medios puntos, tres cadenas, dos medios puntos y continúo un punto en cada punto. Lo estoy haciendo con este tono, ¿vale? Lo estoy haciendo con el fucsia Y luego ya en la siguiente vuelta pondré el, el amarillo huevo este que estaba poniendo. Creo que va a quedar más bonito. ¿Vale? No quería liaros después cuando veáis que. Vierais que era otro color. Pero estoy esa vuelta que os he explicado en medio punto alto. Lo estoy haciendo ahora en fucsia. Esa vuelta en fucsia y ha empezado una nueva vuelta. Esta vez ya así con el color amarillo. En punto alto. Así que hacemos lo mismo. Un punto sobre cada punto. Pero en punto alto. Esquina, dos puntos. Descadena, dos puntos. Y de nuevo todo punto alto. Esta nueva vuelta así. Bueno, pues completé la vuelta y he empezado. Una nueva vuelta, bueno, en realidad yo ya estoy terminándola, me he dejado este ladito para explicarte. Tienes que hacer, tú empiezas con los dos medios puntos y ha, haces lo siguiente, yo ya aquí es que he completado la, la esquina. Son medio, dos medios puntos, tres cadenas, dos medios puntos. Tú empiezas con los dos medios puntos, saltas el primer punto, te vas al siguiente, haces un medio punto, lazada y aquí te vienes detrás de este punto que acabas de hacer. Aquí entra, saca una, dos y tres veces y cierra. Saltas un punto y en el siguiente de nuevo repite el medio punto. Te vienes aquí detrás al espacio 1, 2, 3, cierra directamente. Saltas un punto y haces un medio punto. En el siguiente punto ¿Vale? No hacemos ni cadena de separación Ni nada, porque he probado haciendo la cadena Y ya te quedaba con muchos puntos Se quedaba boleo, no quedaba bien Bueno, pues Pues así toda la vuelta Uno Dos Tres Cierro Saltas un punto Y haces un medio punto Y repite bueno, y aquí al final ya salto un punto y aquí en el último punto hago el último motivo. Y tres, cierro y ya completo la esquina. Uno y dos puntos que me faltaban. Hago una cadena, voy al primer punto y hago un punto alto para tener la esquinita. Bueno, pues hemos completado esta nueva vuelta. Me quedan 27 motivos y ahora vamos a hacer una nueva vuelta toda en punto alto. Entonces empezamos, empezamos aquí mismo en la esquinita haciendo. Voy a hacer un punto bajo y dos cadenas para tener el primer punto alto y otro punto alto. Ahora aquí tengo dos medios puntos. Voy a hacer un punto en cada punto. Y ahora hacemos aquí encima del motivo. Lo que pasa es que aquí como saltamos un punto, tenemos un punto. Así que aquí vamos a hacer un punto. Vale, y ahora en el motivo, en medio de motivo y motivo, lo hacemos aquí. En el motivo y aquí en medio de motivo en motivo, ¿Ves? tienes para enganchar aquí encima del motivo y después del motivo. Pues continuamos así toda la vuelta en el motivo y aquí. Son los dos puntos que tienes que ocupan el motivo. Bueno, pues la siguiente vuelta será esta que haremos en uves. Empiezas con la esquinita, tus dos puntos y luego saltas un dos puntos, haces U, ¿vale? Te lo voy a repetir aquí. Mira. Es muy fácil. Esta vuelta se hace súper rápida además. Entonces tú empiezas con... Yo aquí he completado la esquina, pero tú empiezas con los dos puntos altos dentro de la esquina y ahora salta 1, 2 y en el tercero. Punto alto cadena. Punto alto. Saltas 1, 2 en el tercero. Punto alto cadena. Punto alto. Saltas 1, 2 en el tercero. Punto alto cadena, punto alto, ¿vale? Todo el tiempo, así de fácil. Seguimos creciendo nuestro granny. Esta va a ser la última vuelta que vamos a hacer por todo, ¿vale? Ya, en la siguiente, vamos a separar los delanteros, ya vaya a ver. Ahora doy medida de cómo voy yo. Eh, bueno, pues ya completado, ¿vale? Aquí tú empezarías con la, los dos puntos de, de la esquinita y como voy más avanzada, hago la esquina completa. Y ahora harías dos cadenitas, saltas esos dos puntos, entras en la V y haces punto alto sin terminar y otro más. Tienes dos, cierra. Perdón, dos cadenas. Siguiente V, uno, dos puntos altos sin terminar, termino, dos cadenas. Y así, toda la vuelta, todo el gran y así. Cuando llega a la esquina... Haces la esquina. ¿Vale? Muy facilita también. Bueno, entonces cuando llegas al final, pues haces tu última V, dos cadenas y la esquina. He completado la vuelta y mira, tenemos un mega granny, que en mi caso, mire, 50 centímetros. Porque lo estoy haciendo para talla M54 para talla L, o sea que tendrías que seguir creciendo. Pues como aquí tienes varias muestras de puntos, pues simplemente en punto alto si quieres, o vas alternando las puntadas que veis aquí. Vale, porque no te sé decir cuántas vueltas más, cuatro centímetros más, cuántas vueltas más tendrías que dar. Eh, yo creo que a lo mejor un par de ellas nada más, ¿eh? porque te va a crecer, sí, te va a crecer dos centímetros a cada lado por vuelta, con lo cual. Igual con dos vueltas más, pues puedes hacer, por ejemplo, otra en punto alto y otra en este mismo punto. O si quieres, otra en V y otra en este punto, ya como tú quieras. Bueno, pues ahora ya he marcado eh, un espacio para el cuello que es de 12 centímetros en el centro. Es suficiente. Entonces, eh, yo he dividido pues contando los motivos. Tengo 21 motivos. He dejado, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 he puesto el marcador. Y de aquí he hecho lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me quedan 5 motivos en el centro. En principio, ahora lo que vamos a hacer es trabajar desde la esquina hasta este marcador para empezar a sacar el hombro. Y luego ya continuaremos con el delantero. Y en este lado, igual. Cuando ya termine un lado, engancharé aquí y haré lo mismo que he hecho en este y será mi otro delantero. Tendremos que hacer el, los delanteros al mismo largo que tenemos esto. ¿Vale? Te quedará por allí, o sea que luego le voy a dar la vuelta porque creo que no os he llegado a enseñar cómo queda el granny por detrás. Tú vendrás creciendo de aquí ya para acá. Bueno, pues cuando tengas el largo al mismo largo que tienes el el graní de la espalda, haces un delantero y otro. Te indico cómo. Voy a ir trabajando puntos hasta llegar al marcador. Y además los voy a contar porque luego tengo que tener los mismos en el otro lado. Aquí hago mi primer punto y dos cadenas, que sería, sea un punto bajo y dos cadenas que sería un punto alto. Dentro del espacio hago otro para tener dos y ya un punto sobre cada punto. Ahora serían tres. 4, 5, 6. En el espacio hago 2, 7, 8. Y en este punto que hicimos juntos hago 1. 9. En el espacio hago 2, 10, 11. En el punto hago 1, 12. En el espacio hago 2, 13, 14. 15. Vale, pues seguimos así. Me salen 27 puntos. Esto lo voy a volver a marcar. El, el punto 27 lo voy a marcar para saber que pertenece a lo delantero. Ahora esta parte pertenece al cuello. Lo que va hasta, lo, hasta el otro marcador. Entonces, aquí voy a hacer dos medios puntos. Uno y dos. Y ahora aquí ya punto bajo. Y aquí dos puntos bajo. Uno, dos. Aquí uno. Aquí uno, dos. Uno. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Y ya en el último espacio, dos medios puntos. 1, 2. Ya estaría donde tengo el marcador y voy a tener que tener a partir de este punto 27 puntos altos. Aquí va el primero. Que lo voy a dejar marcado para saber que ya empieza a ir delantero, del otro lado. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Hasta el final. Y ya he llegado al final. Tengo desde el marcador 27. Voy a hacer una cadena, giro. Sigo por la parte de arriba, ya de nuestro cuello. ¿eh? Este primer punto lo voy a hacer normal, un punto bajo, pero lo siguiente los cojo por perdón por delante en relieve y hago puntos bajos todo el tiempo hasta quedarme sin, sin puntos altos hasta llegar al marcador, al primero que me encuentro. O sea que son 27 puntos bajos en relieve de este lado y luego habrá otros 27 del otro. Para esta del revés para conseguir este relieve del derecho. He completado ya mi último punto así que le he vuelto a poner el marcador y ahora ya en el resto de los puntos que aquí te encuentras con dos medios puntos va a hacer dos puntos bajos y te vas a deslizar por el resto de los puntos bajos que te vas a encontrar hasta llegar a los otros dos medios puntos. Aquí tengo... Eh, sí, ya están aquí. Así que aquí hago uno y dos puntos bajos en esos medios puntos. Ya este pertenece ya a los 27 puntos altos que vamos a hacer ahora en punto bajo relieve por delante. Ahí tengo uno, dos. Voy a marcar ese uno para no perder el punto que pertenece al delantero y el resto pues en punto bajo relieve bueno pues has terminado aquí el último punto lo haces en punto bajo normal que no sea relieve y ahora ya sí voy a trabajar <coughs> esto que voy a hacer ahora solo ya en este delantero cuando complete este delantero miré al otro y haré lo mismo ya tenemos nuestro cuellecito aquí vale y ahora vamos a subir un poquito el hombro antes de empezar a hacer el delantero aquí voy a hacer eh, un punto alto que lo voy a hacer así girando entro y hago un punto alto que también lo puedes hacer haciendo tres cadenas vale tengo uno dos y ahora aquí una dos tres cuatro cinco seis cadenas y voy a hacer un pico pero de seis cadenas porque quiero que me quede incluso de más 6, 7, 8, 9 y 10. A ver cómo quedaría con 10. Y no sé si hacer picot o directamente hacer en el otro punto y ver cómo queda. Aquí así no. Es mejor hacer picot. Es que esto lo estoy haciendo sobre la marcha. No lo he comprobado antes. Venga, hacemos picot, pero con 10 cadenas en vez de con 3 como normalmente. ¿Vale? Pues así. Y ahora hago. Aquí lo he hecho en el segundo, vale. Pues aquí hago. A ver. Un segundo. Hago uno. Y de nuevo en el segundo. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí hago un pico. De nuevo. 1. Y en el segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y picote. De nuevo. Así que hacemos en uno sí y otro no. En en este donde lo hago, vale, y te va quedando esto. Continuamos con la vuelta y cuando llegas al final he hecho mi último y aquí me queda solo un punto donde tengo el marcador. Hago un punto alto y ya he completado esta vuelta. Ahora voy a girar porque ya solo sigo por aquí. Aquí tengo que empujar todo eso hacia atrás y pinchar con cuidado los puntos ahora. Ahora voy a hacer aquí en este primero una cadena y a ver, empiezo retorciendo así el hilo para poder hacer un punto alto. Si no, haces tres cadenas. O un punto bajo y dos cadenas. Y ahora, en el siguiente punto, hago un punto y en el siguiente, que ahí es donde hicimos el, el pico. Y ahora en el siguiente que no lleva picot, aquí hago el picot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí. En el siguiente hago un punto alto. Y en el siguiente, ya sabes que tienes que empujar hacia atrás. Y en el siguiente que no lleva picot, es donde vamos a hacer el picot. De nuevo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el siguiente, un punto alto. Y así lo vamos a alternando y nos va a quedar así por delante. Y terminas con los dos puntos altos en los puntos que te quedan, uno y el segundo que está aquí. Cadena, giramos del derecho. Mira qué chulo queda esto para que quede en el hombrito. Bueno, pues ahora voy a hacer, vamos a hacer eh, este punto relieve aquí. A ver cómo queda, voy a hacer aquí un punto bajo y ahora sería mmm, para que nos quede, como lo estamos haciendo del derecho, tenemos que hacer relieve por detrás, ¿vale? Hago aquí así. Aquí así vas cogiendo los puntos en relieve por detrás. Aquí hay otro. Un momentito. Tenemos que echar nuestro hacia adelante. Yo sé que molesta un poquito, pero que tengas que visualizar bien el punto. Aquí hay otro. La cuestión es que no se va a ver porque va a quedar aquí montado. Yo quiero que quede más arriba. Entonces, no. No, 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 no. Vamos a hacer una vuelta en punto alto y ya en la siguiente del revés haremos esta. Es que va a quedar mejor, sí. Vale, pues está en punto alto. Así que un punto en cada punto. Aquí hay otro va echando hacia adelante aquí hay otro vale pues toda la vuelta en punto alto aquí parece que me estoy dejando un punto pero porque lo he cogido por aquí y lo voy a coger mejor aquí voy a deshacer porque lo quiero coger mejor de este lado aquí 1, 2 Uno donde está el picot Echándolo hacia al ladito Y el otro que está libre Vale, pues tienes que tener 27 puntos Ahora sí he completado esa vuelta en punto alto 27 puntos que tenía, giro Y de revés, vamos a repetir relieve Y ahora sí Aquí el primero normal y los demás cogiendo relieve por detrás, por delante, perdón, por delante para que se nos vea relieve en el derecho. Aquí estamos de revés de pues todos los puntos y ya habríamos terminado la zona del hombro y comenzaríamos con la puntada que va en el delantero. Bueno, pues como ya hemos completado esta zona del hombro, digamos, Ahora, ya a partir de ahora, lo que vamos a tejer son dos vueltas que se repiten y eh, son muy facilitas. Esta vuelta, esta primera vuelta, este modelo derecho, es todo en punto alto. Así que voy a hacer los 27. Espérate que aquí se me ha... A ver. Vale, pues un punto en cada punto y tengo 27, pero voy a hacer durante al menos tres vueltas o cuatro. Te lo digo después, vale. Al final, en la vuelta que tengo el punto alto, que es esta, cuando llega al final, en el último punto hago dos. Con lo cual, ya en esta vuelta, en vez de 27 voy a tener 28. Después haré la vuelta de punto red y después volveré a hacer la vuelta en punto alto y tendré 29, porque haré aquí aumento. ¿Por qué? Porque me quiero meter un poquito para compensar esto que, que hemos dejado de espacio. Aquí ya nos podemos meter al cuerpo. Entonces, pues eh, tendríamos que compensar. Eh, ¿Cuántos puntos serían? Son como unos 16 puntos así, ¿eh? Bueno, pues serían como 8 y 8 cada lado, pero tampoco vamos a hacer todo, con lo cual yo creo que simplemente 4 aumentos a este lado. Y luego, cuando hagamos este delantero, haremos esos cuatro aumentos aquí. Con lo cual ya lo haré siempre cuando empiezo la vuelta, porque aquí empiezo desde aquí, no desde aquí. Aquí los haces al final y aquí los haces al principio. Vale, completo la vuelta. Pero al final he tejido los 27, bueno, pues aquí en el 27 hago otro más, así que ya... Tendría 28. Y ahora giramos. Y voy a hacer el primer punto. Haciendo la cadenita. Giro, entro. Hago el punto alto. Cadena. Salto un punto, punto alto en el siguiente. Cadena. Salto un punto, punto alto en el siguiente. Cadena. Salto un punto, punto alto en el siguiente, cadena y así toda la vuelta. Cadena y salto un punto y en el último punto, como ahora tenemos puntos pares, pues nos viene genial para que nos no cuadre bien la puntada. Una cadena giro, entonces esta vuelta de ahora que comienzo de nuevo será entera en punto alto. Y será también con aumento. Tendré ahora, esta vez tendré 29. Hago el primero y ya en el espacio, en el punto, en el espacio. en el punto, en el espacio y en el punto que tengo que hacer dos porque voy a hacer otro aumento que sería ya mi segundo aumento, uno y dos. Sigu siguiente vuelta, aquí hago eh, una cadena, giro, hago el punto alto, y voy haciendo lo, el punto re que para que me quede bien o bien vas a terminar con dos puntos altos, o bien vas a empezar con dos puntos altos porque tenemos número impar. Que yo creo que, bueno, pues aquí mismo voy a hacer estos dos puntos altos y ya empiezo con el calado. O lo hago al final, como prefiráis. O lo hacemos, bueno, pues yo lo, lo haré de las dos formas y a ver cómo me queda mejor. Y siguiente vuelta: vuelves a hacer la de punto alto y vuelves a hacer un aumento. Y ya no hacen más aumentos Ya te quedas con esos 30 puntos haciendo estas vueltas: la 1, 2. En el otro delantero tienes que hacer lo mismo. ¿Cómo calculas qué largo tienes que hacer? Voy a indicarte cómo lo voy a hacer yo. Pues, voy a ponerlo aquí, así ya que se vaya la espalda hacia detrás. Este es mi delantero. Es que ya me va metiendo ahí. Uno más que me voy a meter y luego piensa que luego vamos a hacer ahí también para rematar algo. Bueno, pues tú tienes que calcular que lo que has hecho aquí de hombro es la mitad para el delantero y la mitad para la espalda. Entonces, ¿cómo haces? Pues este relieve que tienes aquí lo vas a poner con el relieve de atrás, que es justo al principio. Así lo vas a doblar. Y ahora tú ya vas midiendo aquí el largo. Hasta abajo, las vueltas que necesites hasta llegar a la misma medida, o mides con un metro y calcula. Bueno, pues esto es media 50 centímetros, con lo cual tú tienes que trabajar otros 50 centímetros con esta puntada. Vale, a partir de esta puntada hacia abajo serían los 50 centímetros. Pues Te dejo haciendo los dos delanteros, como veis, una puntada muy sencilla. Mira, he completado los delanteros, son 35 vueltas las que he necesitado y he cerrado un lado. Ahora cierro el otro con vosotras para dejarme el espacio de la manga. Yo me lo he probado donde me ha quedado cómodo. Si mido desde así, doblándolo desde arriba hasta aquí. Hasta donde he hecho la primera unión me salen 18 centímetros, pero que en realidad te dan más porque aquí hay espacio para manga Con lo que vamos a hacer aquí en el ladito. Voy a hacerlo con vosotros allí. Y ya tengo marcado el espacio de un lado y de otro. Aquí cuentas. Yo he contado 11 vueltas aquí abajito. Desde aquí abajito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Serían como 22 puntos. Porque cada vuelta son 2, 2, 2, 2, 2. Vale. Pues de este lado tienes que contar esos 22 puntos. Y tú cuentas que el motivo es un punto y el espacio son 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vale. Bueno, pues ya tienes ahí los marcadores y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a añadir, pues por ejemplo, aquí en la espalda, de aquí para allá. Eh, como lo tengo que hacer derecho, terminaría aquí. Sí. Y luego de aquí para acá, que me interesa acabar, acabar en abajo. Con lo cual voy a empezar de la espalda para acá, para luego del otro lado acabar abajo. Vamos a añadir el material. Y lo voy a añadir. Aquí tengo tres cadenas. Pues es la del centro. Vale, bueno, pues directamente voy a hacer ahí un punto alto. Aquí en esta cadena del centro punto alto cadena de separación salto un punto que sería la cadena me voy aquí al primer punto me voy a ir mejor aquí al segundo sí porque luego voy a saltar voy a saltar un momentito porque como lo tengo hecho es que en esa parte justo voy a ver cómo he saltado aquí ah no mira lo he hecho en el primero y luego me he metido espacio y en el punto, espacio, espacio, vale. Como lo pensaba hacer de primera. En el primer punto, te estás adaptando a la cadena aquí. Y vamos contando espacios. Cadena. Tengo un espacio. Salto un punto, me voy al espacio. Cadena. Salto un punto, me voy al motivo. Voy a entrar mejor aquí. Cadena. Ahora voy. Espacio. Cadena, espacio. Cadena, motivo. ¿Por qué? Porque aquí hay tres puntos, no hay dos. En el otro lado es más fácil porque hay dos puntos, pero aquí hay dos cadenas y un punto, son tres. Ahora, alterno de nuevo. Espacio. Cadena, espacio. Cadena motivo. Cadena. ¿Vale? Así. Espacio. Cadena, Ahí. espacio. Cadena motivo. Cadena, espacio. Cadena, espacio. Cadena motivo. Yo creo en el otro lado me han salido 24, me tienen que salir 24 espacios de esto. Cadena, espacio, cadena, espacio, cadena motivo y sigo. Cadena, espacio, cadena, esp espacio, cadena motivo. Ya estoy llegando al marcador. Cadena. Voy a ver cuánto me queda. ¿Cuánto me faltaría para 24? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, espacio 22, espacio 23 y 24 donde tengo el marcador. Así que perfecto. Ahí hago dos cadenas porque voy a cortar. Vale, hemos cerrado ahí. Y ahora, del otro lado, yo estoy aquí en la espalda y ahora tendría que hacer lo mismo en el delantero. Que me da a la manga, que me da la ciza, ¿eh? Aquí. Por el derecho, además, también. Con lo que tendría que empezar arriba en vez de desde abajo. Aquí empezaríamos desde, desde arriba y terminaríamos aquí abajo. Y tengo que tener también 24. Y como ya lo tengo calculado, me van a salir. Aquí es más fácil. Vuelvo a hacer lo mismo. Añado aquí, donde tengo el marcador. Hago un punto alto y una cadena. Y aquí salta, pues lo que es esa vuelta. Aquí tengo un espacio, cadena, salto este, cadena, salto cadena, salto, vale así, me tienen que salir 24 también, voy hacia abajo, cadena, 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 vale, vamos así. Llevo 23 y 24 aquí en el último punto. Tengo mis 24 espacios. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues unir con lo que hemos hecho aquí en este lado. O sea, delantero con espalda. ¿Y cómo lo uno? Mira, aquí vas a hacer tres cadenas. Te vas aquí al primer punto. Uy, que me estoy saliendo, no me estáis viendo. Un momentito, que voy aquí a abrir un poquito. Ahora. Vale, he hecho tres cadenas. Y ahora, unimos aquí al primer punto con un deslizado. Vale, y como quiero trabajar hacia arriba y tiene que ser del derecho, voy a hacer así para estar en la espalda. Y esto vamos a quitarlo para acá que no nos estorbe. Vale. Ahora. ¿Vale? He girado. He girado y tengo aquí el delantero y vamos hacia arriba. Tengo la espalda y aquí. Bueno, pues yo ya tengo aquí unido el primer punto alto. Aquí voy a hacer una cadena. Y aquí en el espacio del siguiente punto voy a hacer un deslizado para empezar ahí haciendo un punto alto. Para eso tengo que hacer de nuevo una cadena y girar aquí, a hacer el punto. O de nuevo haces las tres cadenas y subes para arriba. ¿Vale? Si te va a parecer muy difícil eso, pues simplemente he hecho una, dos y tres. Vas para arriba, aquí al, delante al delantero, sí. Y te vas al siguiente punto y hace aquí un deslizado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Mira, vale. Ahora hago cadena de separación lazada. Te vienes al punto al siguiente punto alto de aquí de la espalda. He hecho el punto alto, me voy al que corresponde de detrás y hago un deslizado. Cadena de separación de nuevo al siguiente punto. Haces un punto alto, lo conectas con el punto alto de detrás. Con un deslizado haces una cadena de separación. Te vienes al siguiente punto. Y repite. Punto alto. Enlazas con el que corresponde de detrás. Y con un deslizado y haces una cadena. Y entonces vas haciendo esto. Es como hacer de nuevo la vuelta de, de red. Pero estamos conectando a, de un lado al otro y repito todo el tiempo hasta acabar ya los puntos que son los 24 espacios que hay aquí con esto con el de detrás con un deslizado y hago una cadena vale y aquí ya he llegado al último al 24 aquí hago el punto alto y engancho aquí detrás en el punto alto de detrás Deslizo y ya puedo cortar la hebra. Dos cadenitas. Y lo tenemos ya también. Este lado. Del ladito, del costado cerrado. ¿Ves que gana todo esto? Así que por eso no lo he dejado. Los 20 centímetros que le suelo dejar yo de ciza. Le he dejado 18. Luego te va a ganar. Así que... No hace falta dejar tanto porque te queda una buena manguita. ¿eh? Como veis, queda el patrón perfectamente porque mira, la ciza como queda bien. Y esta parte del delantero, pues casi, no nos cierra, pero casi de abajo, como hemos hecho, de aquí hicimos unos aumentos que ahora te tengo también que aclarar, que yo te dije 30, me quedaba con 30 puntos, pero no, me he quedado con 31. O sea que he hecho aumento aquí, aquí, aquí y aquí. He hecho cuatro aumentos. Aquí, aquí se está viendo que es mi último aumento. Eh, de 27 he pasado a tener 34. Hice estos aumentos y ya continué con esos 31 puntos todo el tiempo. Me confundí te dije para hacer el punto re que te hacía falta tener 30, pero es 31 porque tiene ese impar. Cuando trabajamos en redondo, como vamos a hacer en la manga, sí es par, pero aquí es impar para que te coincida bien. Bueno, pues ya tendríamos toda esta parte terminada. Nos falta por hacer la manga, las mangas y, y aquí los delanteros. También hay que crecer un poquito aquí para que no cierre algo, ¿vale? Toda esta parte, todo entero, desde un delantero cuello hasta abajo el otro delantero. Ahora, bueno, pues voy a hacer, voy a comenzar yo una manga. Me gusta tener ya hecho algo para poderte indicar bien. Y mirad la manga, la he hecho de esta forma: las dos vueltas que se repiten, hemos sacado los puntos de aquí con el punto de red, vale, y hemos continuado punto, vuelta en punto alto, punto red, punto alto, punto red durante 20, 22 vueltas. He dado yo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Por último, he hecho una vuelta, acabas con el punto alto, doy una vuelta. En puntos bajos, eh, yo en este caso, por ejemplo, tenía 54 puntos de base, lo he dejado en 48. Te voy a decir cómo he estado haciendo, pues nada, disminución cada 9 puntos. He hecho 9 puntos bajos, una disminución 9 puntos bajos, en el 10, una disminución 9 puntos bajos, vale, así. Y ya la siguiente vuelta es esta decoración que le he puesto aquí. Que bueno, pues como te la voy a enseñar a hacer, pues no te digo más nada. Entonces, si sí te voy a explicar cómo tenemos que sacar los puntos, que esto es fácil y ya lo hemos hecho muchas veces, te vienes aquí al centro, justo de la manga en la zona de abajo de nuestro costado. Voy a hacer un nudo de inicio y bueno, voy a intentar ponerme cómoda. Un momentín, entonces, mira, aquí tenemos la costurita. Donde unimos el delantero con la, con la espalda. Y ahí es donde voy a hacer el primer punto alto. Un punto alto. Vale, después tenemos que rematar todas las hebrillas. Cadena. Salto esto y me voy a la base. A ver si consigo no traerme, porque como tenemos tantas hebritas. Pues me están molestando aquí punto alto cadena y vamos contando huecos aquí tengo un hueco uno aquí voy a tener otro dos saltamos aquí ahí recordad que aquí en la zona claro aquí en la zona donde tenemos los el múltiplo de 3 porque son 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vale, tenemos que hacerlo diferente. Menos mal que me da cuenta. Venga, pues entonces tenemos 1. Me voy a ir al motivo. A ver, a ver, a ver. Y tengo 2. Cadena, me voy al espacio. Tengo tres cadena, me voy al espacio, tengo cuatro cadena ahora si sí te vas al motivo de nuevo, tengo cinco cadena espacio cadena espacio cadena motivo, vale vamos haciendo así que te tienes que ir saltando son una vez en, en dos veces los espacios, una en el motivo. Para que te. Como que te cuadre más. Pero aquí estoy viendo un espacio muy grande. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. ¿eh? Perdona si estoy deshaciendo. Porque yo en la otra lo he hecho perfectamente. Pero aquí. Aquí prefiero entrar. En vez de aquí que es un hueco muy grande. Justo antes. Eh, sobre este punto. Para que no me quede. Aquí tengo que hacer la cadena. Para que no me quede. Ahí tan abierto. Cadena. Bueno, ahora mismo tendría dos motivos. Dos. Ahora sí me voy a ir aquí al motivo este. Y tengo tres cadenas. Bueno, pues aquí saltaría. Eh... Tienes que saltar uno. Como aquí hay dos cadenas, tiene que ser de nuevo ahí. Entonces, ahora sí, espacio, espacio. Espacio, espacio, y motivo. Cadena. Es, espacio. Cadena, espacio. Cadena en el motivo. Bueno, pues toda esta parte es así. Tienes que ir contando los espacios porque tienes que tener en las dos mangas la misma cantidad. Entonces voy a subir hasta el hombro que ya si queréis continúo porque luego en la otra parte como es el delantero aquí sería espacio espacio en, el, en la parte del delantero es como más fácil espacio espacio aquí me voy a ir aquí al segundo punto cadena aquí me voy a ir aquí arribita a la base Cadena. Aquí me voy a ir. Aquí. Cadena y aquí ya te saltas el punto entero. Cadena, el punto entero. Estoy en el hombro. Cadena y el punto entero. ¿Vale? Y ya. Aquí sí es fácil porque simplemente... Saltas como una vuelta, digamos. Cadena el punto entero este y te vas aquí a la base. Cadena el punto entero y te vas aquí a la base. Voy a seguir y voy a contar cuando llego. Una vez que ya he recuperado todos los puntos, tengo un total de 27 casitas. 27 que luego me van a dar eh, 54 puntos. En la otra manga hice lo mismo. Aquí vamos a empezar haciendo la vuelta de puntos altos. Entonces puedes empezar o bien con tres cadenas o bien con el punto directamente que yo hago así y hago el punto alto. Pues ya, punto alto sobre el punto y sobre la cadena. Sobre el punto, sobre la cadena. Sobre el punto. Sobre Sobre la cadena y hasta la vuelta de punto alto. Mm, no tengo mucho más que decirte que continúe las 22 vueltas. Ahora mismo, esta sería ya mi, mi segunda vuelta, la, la vuelta número 2. La siguiente, la tercera, era la de calado. La 4, la de punto alto. Vale, aquí cuando termina la vuelta cierro un deslizado y bien, o empiezas con cuatro cadenas para tener un punto alto, una cadena de separación y te saltas un punto, o empiezas con un punto alto como yo empiezo directamente, una cadena de separación, te saltas un punto y vas haciendo. Vale, así que voy a seguir haciendo hasta tener el largo. Yo no, lo, no le he dejado una, una manga larga hasta abajo. Pero tú, si quisieras, pues la puedes dejar hasta abajo si quieres. Yo, como veo que es una chaqueta que voy a utilizar así en plan fresquito porque es para el verano, pues no quiero mucha manga. Ahora nos vemos para hacer la puntilla esta tan mona que le he hecho aquí. He completado las 22 vueltas de la manga y vamos a hacer la vuelta en punto bajo. Con las 6 disminuciones de 54 puntos que tengo ahora mismo me quiero quedar con 48, así que tengo que quitar 6 puntos. He hecho 8 puntos bajos y en el 9 hago mi primera disminución. Ya he quitado un punto. De nuevo hago 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y en el 9 el segundo. Vamos así. Y ya tengo los 48 puntos he quitado 6 puntos. Este último lo tiene lo he tenido que quitar en el tercer punto. O sea, que he hecho aquí dos disminuciones seguiditas. Bueno, igual haciendo cada 7 en el 8 haber hecho la disminución me hubiera cuadrado mejor. Pero bueno. Eso no se va a notar. Y tengo los 48 puntos, hago cadena un punto bajo. Y ahora vamos a hacer el motivo. Salto 1, 2, 3, 1, 2, 3 en el cuarto. Hago punto alto, <coughs> perdón, tres cadenas y un pico, cadena de separación y en el mismo sitio, otra vez un punto alto, tres cadenas y pico, cadena de separación en el mismo sitio, otro punto alto. Tres cadenas, picot, cadena de separación y el último punto alto, 1, 2, 3, picot. Así que tenemos cuatro puntos altos separados por cadena y con picot en lo alto. Ahora salto 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo. Y vamos repitiendo esto por toda la manga. Salto un 2-3 y en el cuarto repito los cuatro puntos altos con el pico y la cadena de separación así toda la manga. Después salto de nuevo 3, punto bajo. Y cuando te terminas tu último motivo cuentas 1, 2-3 y ya tienes aquí el punto bajo con el que empezaste ahí, desliza y cierra la vuelta. Ya has terminado la manga, hace las dos mangas igual. Y ahora en el delantero vamos a hacer una primera vuelta en punto calado. Aquí añadimos... del derecho, aquí en la base del punto, un punto alto, cadena, y me salto el punto, cadena, y te va saltando una vuelta, cadena. Estoy pensando que esta vuelta la vamos a dar del revés. Para que la siguiente al girar la hagas del derecho que es, es la de punto alto. Entonces empieza desde aquí. Igual que te he explicado. Ahí. Punto alto cadena. Punto alto cadena. Y esto lo tenemos que hacer por el delantero, por la parte del cuello y bajar por el otro delantero. Ya lo he completado todo en la parte de, de nuestro cuello te vas a encontrar con los puntos deslizados. Ahí va saltando un punto. Ahora hago una cadena y giro y ahora ya voy del derecho haciendo la vuelta en punto alto. Un primer punto aquí mismo. y luego ya espacio y en el punto en el espacio y en el punto He completado la vuelta en punto alto y ahora giro y hacemos una vuelta en punto bajo en cada punto un punto bajo Ahora iríamos del revés y ya la última vuelta la hacemos del derecho. He completado la vuelta en punto bajo. Estábamos del revés, he hecho una cadena, girado estamos del derecho. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en las mangas, la puntilla que hicimos en la manga. Empezamos con un punto bajo, salto un 2-3 y en el cuarto empiezo a hacer los cuatro puntos altos que van con el picot. Aquí va uno, cadena de separación. En el mismo sitio otro. Picot, cadena de separación. en el mismo sitio y ya tengo los cuatro puntos con los picot y un 2 3 en el cuarto el punto bajo de nuevo un 2 3 en el cuarto los cuatro puntos altos separados por cadena y con picot repetimos todo por todos el, el, los delanteros y el cuello bueno, pues entonces justo terminas aquí con tu punto bajo y qué haces? Te queda como estás del derecho haciendo una vuelta en punto alto en lo que te encuentras en la parte de debajo. Aquí abajito te vas a encontrar que en la zona donde son más grandes los espacios van dos puntos bajos, un punto sobre el punto, un punto en el espacio. Y aquí en esta puntada recuerda que eran dos puntos, uno, dos puntos, uno. Bueno, pues cuando llego al final hago mi último punto bajo y corto la hebra porque de nuevo tengo que estar del derecho. Para hacer la puntilla, la misma puntada aquí abajo. Empiezas con el punto bajo y ya salta. En el cuarto, en el cuarto punto bajo, en el cuarto el motivo, en el cuarto el punto bajo, en el cuarto el motivo, todo el tiempo en la zona de abajo. Cuando llegas al final, terminas con punto bajo, te haces un deslizado al punto bajo anterior. Y ya cortas la hebra, rematas todas las hebritas que yo ya las tengo listas. Y también tendremos la puntilla en la parte de abajo. Estaría terminada porque yo ya es que he rematado y todo. Y mira, qué bonito el granny. Si te gusta hacer, ah, si te gusta hacer trabajo con granny, este te va a encantar. Yo me he quedado con ganas de hacerme otra. De lo que me ha gustado hacerla. Y no hacer otra con colores a lo mejor pastel, más, más suavito, porque está muy alegre. Y bueno, pues mira cómo queda el delantero. Ya la habéis visto puesta. Que es como se ve bien. Y aquí no me entra completa. Así que me conformo porque sé que la habéis visto ya puesta. El detalle del hombro es súper original. Veis que nos queda aquí más cerradita, un poquito con el escote así abierto, cómoda, cómoda. Y la zona de abajo queda perfecta, ¿eh? Nos queda el motivo del delantero y el de abajo, que queda de forma redondito así, súper bien. Y nuestras mangas, que tú la quieras hacer un poquito más larga, podrías hacerla también. Bueno, pues espero que te pase como a mí, que te quieras hacer al menos un par de, de cardigan de este tipo porque te va a encantar y estoy segura que te vas a divertir igual que yo. Aquí os dejo con este cardigan tan bonito y nos vemos muy prontito con otro tutorial. Muchas gracias por estar ahí, déjame algún like y si no te has suscrito no olvides hacerlo. Hasta luego.